Saludos y gracias por acompañarnos hoy desde la Convención Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología. Me acompaña su presidenta, la doctora Dafne Delgado. ¿Cómo se encuentra? Estoy muy contenta de que estén aquí con nosotros compartiendo un evento bien importante para nosotros porque esta es nuestra 21 convención desde fundada la sociedad. Y hay casa llena. Hay casa llena. Estamos de vuelta al Hotel Wyndham, que ha sido la base de muchísimas convenciones a lo largo de muchos años. Después de un tiempo, sobre todo después del huracán, no nos habíamos podido reunir otra vez en el hotel, pero tenemos un evento científico bien completo. Hemos recibido la visita de muchos conferenciantes que han venido de Estados Unidos a compartir nuevas experiencias, diagnósticos, tratamientos, todo con el fin de mantener a los neumólogos de Puerto Rico siempre en la academia más alta para dar ese servicio que nosotros tanto necesitamos aquí en la isla. De las conferencias que se presentan hoy, doctora, ¿cuál quizás es un tema común, si se está enfatizando en algún tema en particular? Pues mira, recientemente terminamos una conferencia que dio magistralmente la doctora Rebeca Jové, infectóloga aquí de Puerto Rico, asociado a las problemas virales respiratorios, sobre todo la influenza. Estamos entrando en el pico de la influenza, ya octubre, noviembre, diciembre. En Puerto Rico influenza todo el año, pero los picos más grandes y las epidemias más grandes se ven en esta época de año. Entonces recibimos una bien buena evaluación de las últimas técnicas para evaluar pacientes con influenza, tratamientos nuevos que vienen en el mercado, manejo de pacientes con enfermedades virales, que es lo más alto que vamos a ver. Claro, y sobre la influenza, ¿sigue siendo recomendable la vacuna? Definitivamente, la vacuna disminuye las complicaciones de la influenza. No significa que no te va a dar, pero definitivamente el tener anticuerpos y poder combatir una enfermedad que se puede complicar, sobre todo cuando hablamos de pacientes de alto riesgo, pacientes mayores de 65 años, envejecientes, los bien chiquititos, y sobre todo personas que ya tengan una enfermedad persistente, diabéticos, que tienen su sistema inmunológico bajo, son las personas que más se benefician de este tratamiento preventivo con la vacuna. Claro, y como es endémico, eso siempre va a estar acá, pues tenemos que hablar de este tema todos los años, enfatizar sobre la importancia de la inmunización. Si la gente hoy en día le tiene, como decimos en bien buen boricua, repelillo a vacunarse por tanta información que reciben, pero yo creo que lo más importante es que esa información la compartan con sus neumólogos, que son las personas adiestradas y entrenadas para poder contestar estas preguntas. Tenemos mucha información en el internet y a veces es mala información, que los pacientes se pueden confundir, pero definitivamente no solamente la vacuna de la influenza, pero la vacuna contra la pulmonía ha sido demostrada que disminuye las complicaciones, tanto la de los niños como la de los adultos. O sea, que esa es recomendable en ambas edades, para ambos grupos. La vacuna es recomendable desde los 6 meses de edad hasta arriba, y la vacuna de la influenza también tiene una vacuna para la población pediátrica, además tiene la vacuna para la población adulta. Claro, eso acompañado de la de pulmonía. Definitivamente, si nunca te has puesto la vacuna de la pulmonía, te la puedes poner junto con la influenza, porque ¿sabes lo que pasa? Una de las complicaciones de la influenza son pulmonías por bacterias, sobre todo el estreptococo neumonía. Por eso es que es importante la vacuna, si no has tenido nunca una de las dos, ponerse las dos juntas, sobre todo en esta temporada. Claro, ¿y para la tercera edad más recomendable o cualquier persona? Sobre los 20, no, la vacuna es la de la neumococo de los 65 años hacia arriba. Esa es la de estreptococo, a menos que ya no haya una enfermedad persistente o algunas otras condiciones, por ejemplo, a pacientes que le han quitado el vaso por alguna enfermedad, a pacientes que tienen lo que se llama el sickle cell anemia, que pierden la función del vaso, a esos tienen una vacuna específica que cada 5 años se administra. ¿Y algún otro tema, doctora? Sobre todo en términos de tratamiento, que usted señaló que vienen nuevas formas de tratar ahora muchas de estas condiciones, medicamentos biológicos, quizás hechos, ¿verdad?, personalizados. Hablamos mucho ayer para asma. En Puerto Rico el asma bronquial es una de las enfermedades respiratorias más prevalentes y más severas, aún cuando la comparamos con la población de Estados Unidos. Muchos medicamentos nuevos para control de asma alérgica, de esos biológicos que entonces van
enfocados a otro tipo de tratamiento que es más a nivel celular y se aleja un poco de las clásicas terapias y los inhaladores. Mucha información nueva en esta convención que yo estoy segura que cuando vayan a su médico, a su neumólogo, van a salir con ese sentimiento de que aquí se entrenan buenos médicos y para eso estamos la sociedad, entrenar, mantener a nuestros médicos en el nivel académico que esperamos para llevar este tratamiento y esta información a los pacientes. ¿Y cuántos neumólogos, doctora, hay en Puerto Rico para nuestra población? Son aproximadamente como 100, quizás un poquito más. Hoy en la convención tenemos sobre 65 neumólogos participando de las actividades. ¿Y eso usted considera que es suficiente para, la cantidad de personas con condiciones precisamente pulmonares? Quizás nos quedamos cortos porque la gran mayoría están en el área metropolitana. Entonces tenemos que buscar aquellas personas de la montaña donde no se les hace tan fácil llegar. Tenemos también que hablar de la fuga de médicos. Muchos médicos se nos han ido del país. Entonces vemos gente de pueblos de la montaña que tienen que bajar al área metropolitana a buscar servicios médicos, sobre todo a sus especialistas. Pero es importante que persona que tenga cualquier duda acuda a su médico especialista o consulte con su médico primario si es que hace falta el referido. Definitivamente. Yo le exhorto a todas aquellas personas que tienen un síntoma respiratorio que no lo dejen pasar. Pronto la sociedad va a llevar una campaña, sobre todo para que las personas entiendan mejor de lo que se trata, el tratamiento que hacen los neumólogos, qué condiciones trata. Si tienes una tos persistente por muchos meses, esa tos se tiene que atender porque esa tos puede ser asma, puede ser un cáncer. Así es que es importante que se reconozca lo que hace el neumólogo, qué cosas trata para que las personas puedan entender sus síntomas y llegar hacia nosotros. Usualmente la persona cuando tiene esos síntomas va a otro tipo de especialista. ¿Ustedes en ese sentido trabajan conjuntamente? ¿Debería uno pedir primero ir al neumólogo y quizás luego al alergista? Bueno, el rol del neumólogo no se queda en la oficina. Estamos aquí para educarnos entre nosotros. Nosotros llevamos conferencias también a la comunidad, a los médicos generalistas y a los médicos primarios, pero todavía eso se queda corto. Tenemos que también la población en general educarnos todos, porque entonces no solamente puede llegar al neumólogo, puede empezar con su médico primario y decirle, llevo una tos de hace 6 meses que no se va. Mira, esa tos no se va a ir con la mezclita y se va a ir con un jarabe porque ya es una tos crónica, ya tiene otros criterios. Las causas más comunes de tos crónica no va a ser un catarro que se apacigua con un jarabe. Así que esas condiciones crónicas tenemos que entonces identificarlas temprano para poder referirlas temprano. Claro, y eso, por eso es importante también que el público y los pacientes conozcan esta información porque pueden incluso pedirle a su médico primario levantar esa bandera. Llevo tosiendo mucho tiempo, no me siento bien, me he tomado todos los jarabes de la farmacia, necesito ver al especialista que es el neumólogo. Pues muchísimas gracias, doctora, por habernos invitado. Gracias por la oportunidad que nos dan. Mucho éxito. Gracias. Nosotros vamos a regresar más adelante con otra entrevista desde la convención anual de la Sociedad Puertorriqueña de Neumología. Sí, sí, sí.
en la sociedad y en la comunidad que hacemos y en la práctica, ellos se van a ver los 78 muchachos. Si incluir el tal entrenamiento, Puerto Rico, el entrenamiento de la ciudad, no es la misma que entrena los compañeros. Está el hospital de Metalón. Pues ya ven, esas son básicamente las presentaciones que hizo usted también desde la presidencia de esta organización, que por supuesto se organiza en México para definir todas las situaciones y las causas que afectan. Pero eso es lo que nos da un poco más importante, porque en Puerto Rico hay gran cantidad de casos de enfermedad del pulmón, y sobre todo de la enfermedad. Sí, en Gamba, el Puerto Rico es un diámetro que está entrado en todas las cosas que pasan en el globo, ¿verdad? Que el cambio de progreso de Puerto Rico, a los factores de común, del tipo de muchas cosas que no hubo, es una beneficio genética. Ya sabemos que hasta más de 35, 40 genes que están asociados a asma alérgica, asma, diferentes tipos de asma. Encima de la parte genética tengo la parte geográfica. Tenemos una imagen de la que llegan muchos diferentes, los ciclones, Es una variación
la mayoría del tiempo, el ojo, el contagio, el contagio es extremadamente preparado. Y eso lo que significa es que incluso las personas que ya van a tener esas condiciones van a tardar un tiempo para volver. Si no está en tratamiento, no hay problema. Y no se puede educar y no tiene que estar. Tienen que entrar al programa de la pregunta de la y decir, ok, mira, estamos en moderado, estamos recibiendo, depende de cómo esté, pero vamos a tener que porque al día su medicamento está siendo muy mal, este es que está muy mal, no es la gente, es muy mal, es que tú no sabes que la ganar, porque tú sabes que nunca eres esperante de arma, de poder dar un problema. Lo que significa que es una lucha para todos los años. Y es Pero ya saben,
la la podemos controlar perfectamente bien, no lo hemos controlado la vida, exactamente con la seriedad que tengo, pero con los medicamentos nuevos que estamos ahora en una etapa diferente, no era diferente, tenemos que estar hablando de que estamos cerca de controlar a esos pacientes y de quitarle medicamentos y hacer una vida mejor. Son medicamentos biológicos. Son una nueva familia de medicamentos biológicos con menos reacciones. ¿Cuál es la diferencia? No que tengan menos reacciones, sino que estamos viendo a la raíz de la diferencia de sencillo. Ambos de la clínica es inflamatoria. Por lo tanto, volvemos a esa parte de la inflamación que no va a matar. Estos son los corticosteroides inhalados. Ese medicamento no es muchísimo. Pero ahora como biológico estamos viendo más para bloquearle de la raíz. Eso hace entonces que el paciente tenga el resultado. O sea, si yo bloqueo aquí, no voy a tener esto de acá. Nosotros somos los medicamentos que estamos bloqueando acá. Entonces, si nosotros vamos a la raíz, esto lo va a ocurrir, que el paciente está más controlado, está mejor. Y tiene una vida buena, puede hacer ejercicio, no falta trabajo. Y los medicamentos, eso no sería esos medicamentos que tú diciendo que el no es un diario, se puede una segunda vez, depende del número de ese medicamento nos ayuda a que la ronda esa gama de medicamentos que estamos usando diariamente, podamos modular los medicamentos. No que solo vamos a quitar completamente, no lo estamos modulando, lo estamos tratando cerca de que llegue a cero el problema de su familia. ¿Y muchas veces, eso es interesante, muchas veces dice, se vivió con la bombita en la mano. O ese albumedor son cosas que se han visto por ahí, y en realidad no es eso. Lo que pasa es que cuando está en la vida, cuando está reclamando la pregunta de que está reclamando la pregunta, más que pasa de burro, que no es simple. Entonces, ahí viene este famoso lema que dice la pregunta de la pregunta, y la pregunta es así. La parte antiinflamatoria no existe en la terapia. Entonces, lo está solamente resolviendo algún elemento y no está tratando de resolverlo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a tomar un más uso de los problemas que afectan a los pacientes. A los pacientes que no esperan en ese momento tienen esa crisis, sino que tenemos un médico que está sobre la dinámica de tratamiento. Muchísimas gracias, doctor. Mucho éxito a todos los pacientes, ustedes también por habernos acompañado. Recuerden darle share, compartan esta información y síganos en todas las redes sociales bajo @revistaNSP. Y también puede escuchar la repetición a través de podcast en SoundCloud. Hasta luego.